Buenas tardes, Juniel. Buenas tardes a los televidentes y a los presentes en el estudio. Bueno, Juniel, en el día de hoy nosotros lamentamos sinceramente la posición en que se encuentra nuestra provincia en el país. Y ayer los seguidores de la Mesa Redonda pudieron ver la intervención del doctor Durán, donde se da la reapertura a la parte económica en un número de provincias que hoy la situación es estable y tendencia a la disminución. Sin embargo, nuestra provincia retrocede en esa lista de provincias en cuanto a la situación epidemiológica, junto a las provincias de Pinal del Río, Santi Espíritu, Las Tunas, Camagüey, Artemisa y Villa Clara. Granma, por la situación que presenta, no puede iniciar estas actividades, y realmente lo que hemos estado viendo aquí en esta semana, en estas últimas semanas y últimos días, es una tendencia a la meseta, pero sigue la alta complejidad en la provincia. Y bueno, hoy nos unimos al dolor de seis familias de nuestra provincia, de personas que perdieron la vida por causa de esta enfermedad. Y ahí en el municipio de Bayamo, Campechuela, Iguaní, Yara, Niquero y Guisa, respectivamente un fallecido de cada uno de estos municipios. El predominio en cuanto al sexo, 3 masculinos y 3 femeninos, y el grupo de edad es mayor de 60 años, el que más se afecta. Todos eran mayores de 60 años. Y bueno, en cuanto a la mortalidad, está la situación. Con esto suman 358 fallecidos en la provincia, para una tasa de letalidad de 1.19 contra 0.89 del país. De forma general, tenemos que reconocer que a pesar de los esfuerzos y de las medidas que se están tomando, la provincia está en una situación desfavorable respecto al país y a un grupo de provincias del país también. Tenemos en la primera presentación la morbilidad, cómo se ha comportado. En el acumulado de 3.110 pacientes desde el inicio de la pandemia, en su mayoría, el 98.7% son autóctonos, casos autóctonos. En Granma, hoy activos, hay 1.070 personas que se encuentran también ingresadas. Se recuperan 28.179 y tenemos 16 pacientes graves. No se reportan críticos en la jornada. De Bayamo son 9, de Campechuela 3, de Niquero, Manzanillo, respectivamente 2 de cada uno. El total de ingresados en la provincia, 3.438, de ellos 2.253 son pacientes sospechosos. Esa es la situación en cuanto a la morbilidad de lo que tenemos en el día de ayer en la provincia. La próxima presentación, aquí queremos traer el comportamiento de la positividad. Ayer hablábamos de esto y creo que es un tema importante porque, bueno, aquí vemos el esfuerzo que se hace al nosotros realizar muestras de PCR a personas que son sospechosas de la enfermedad. El número que la provincia hizo en el día de ayer, 2.200, lo que representa un 4.3% de las que se realizaron en el país. De estas, 489 fueron positivas, que representa el 20.6%, o sea, aumentó el porciento en relación al día de ayer, y estamos también por encima de la positividad del país, que es 15.1. Esto nos da la categoría de la alta complejidad que hay en la provincia y de la transmisión sostenida que también tiene la provincia, que es por lo cual se clasifica dentro de las provincias que retroceden en cuanto a la situación epidemiológica. La próxima presentación es el gráfico de que representa los casos que aparecieron en el día de ayer, y bueno, con una representación gráfica a través del gráfico, valga la redundancia, de los días hasta el día 23 y los que se reportaron en el día de hoy, que fueron 469 casos, 34 casos más que el día anterior. Esta distribución, o sea, este número de pacientes de confirmado. En la próxima presentación vemos la tabla cómo se ha comportado por los diferentes municipios. Bueno, es el mismo día de ayer que hablábamos de la situación de Boca Arriba. Boca Arriba hoy reporta 155 pacientes confirmados, o sea, es la incidencia mayor del día de ayer en la provincia, seguido del municipio de Higuaní con 76 casos, a Higuaní seguido de Campechuela con 62, Niquero con 30,
Bayamo con 31, Manzanillo con 27, Guisa con 23, Pilón con 5, Río Cauto con 3, Cauto Cristo con 1. Se mantiene, Bartolomé Mazó con 9. Se mantienen los 6, los 7 municipios con la tasa por encima de la tasa de la provincia, que hoy la tasa es de 1001.2, desciende en relación con el día anterior, y el acumulado lo que se reporta del día de hoy, 469, y la tasa del país, 1.064 por 100.000 habitantes, que también ya la provincia se acerca a este número. Los municipios que superan la tasa en relación con el día anterior, Campechuela, Medialuna, Buey Arriba, Yara y Guisa. Esa es la situación relacionada con el comportamiento de la incidencia del día de ayer y, por supuesto, las tasas, que bueno, ahí están representadas los números bastante elevadas en 7 de los municipios. Doctora, ayer Buey Arriba no reportaba casos. No reportaba casos y hablábamos decíamos, de... Lo decíamos aquí en el programa, incluso yo le comenté que prefería decir que Buey Arriba tenía casos pendientes por confirmar. Mire hoy la cifra. Esto habla de que no se puede confiar uno en las cifras de un día. De un día, ajá. O sea, ratifica lo que han expresado aquí los especialistas como la doctora Ana Julia Quesada Fon del Centro de Higiene y Epidemiología en nuestra provincia de Granma. Ahora, doctora, ¿cómo se revierte todo esto en la población infantil en el territorio y cómo, digamos, se vislumbra el futuro en los próximos días para la provincia de Granma? Bueno, en el comportamiento, a pesar de que estamos en esta situación tan crítica y tan desfavorable, los números van hablando de una tendencia a la meseta y posteriormente comenzarán a disminuir la cifra. Nos preocupa la población, el grupo de edad pediátrico, traemos la representación también aquí. Nos sigue preocupando porque, bueno, como van a ver, se incrementa en relación al día de ayer. Tiene La gráfica de la población infantil. La población infantil, ahí pueden ver, son 92 casos en relación al día anterior, que fueron 65. O sea, que se oscila, los números se comportan, tienen un rango de comportamiento. Ahí tenemos que también tener en cuenta que de este grupo de medialuna, de 155 personas que salieron ayer, hay un número considerable de niños en edad pediátrica de 0 a 18. Pero fíjese, doctora, cómo desde el día 18 hasta el día 22 fue disminuyendo los casos positivos en la edad pediátrica. De 114 llegó a estar hasta 65 y ahora sube en la jornada de ayer. Por eso le decía que los números, a pesar de que la disminución a veces es un poco discreta, pero sí habla que va con tendencia a la meseta y con tendencia a disminuir. A este número 92, hay un pronóstico que mañana esa cifra pueda disminuir. También tenemos que jugar con el número de ingresados. La próxima presentación gráfica que nos habla de que ese grupo de personas, de niños que están ingresados, que si aumentó en relación al día anterior, de ahí puede salir un grupo de números confirmados. Sí. Y entonces, por eso es que estamos en esa situación que de lejos de pensar en que va a mejorar, pero se va a mantener con cifras con tendencia a la meseta. Miren, en esta gráfica que usted nos trae, hay ingresados en este momento, niños ingresados, 579 niños. Es una cifra 92 bastante más alta. El día anterior. Igual se pueden comportar, se ve el número de niños en edad pediátrica que se confirma, son 92, 27 más que el día anterior. Uh-huh. Y el grupo de menores de 20 años que se ingresa en este número también supera el número del día anterior en 30. Y bueno, este es el acumulado. En los últimos 15 días, 1.389 pacientes en edad pediátrica. Una cifra bastante alta. Doctora, a pesar de ello, en la provincia se sigue desarrollando el programa de vacunación infantil. Sí, cómo no. Yo le propongo que veamos el siguiente material y al regreso continuamos hablando acerca de las estadísticas del día de ayer. Mario Claudio Dex Gutiérrez tiene 6 años. Junto a su madre y su tía espera ser inmunizado con la vacuna Soberana 02 en el vacunatorio instalado en el Círculo Infantil Amiguitos de Nicaragua.
Mientras espera con la impaciencia que caracteriza a un niño de su edad, nos comenta. Lo que estoy haciendo aquí es esperar que me venga a inyectar para que el coronavirus se muera. Yo quiero que todo sea la normalidad. Si quiero volver a la escuela, claro. Al igual que Mario Claudio, miles de niños en Niquero quedarán inmunizados con la vacuna Soberana 02, un logro de la ciencia cubana en aras de preservar la vida y la esperanza. Una oportunidad que bien agradecen los padres y la familia.